El primero de marzo, estudiantes de prekinder a grado 3 regresarán a clases para empezar en CCSD, modelo de aprendizaje híbrido. Aquí hay algunas preguntas que el distrito pide a los padres que tengan en cuenta antes de enviar a su hijo a la escuela. Recuerde, muchos estudiantes caminarán, andarán en bicicleta y tomarán autobuses a la escuela. También habrá un aumento en el tráfico de vehículos y peatones. Por favor, tenga en cuenta a los estudiantes y padres en los cruces peatonales, así como las señales de tráfico en las luces cercanas. Además, recuerde que las vueltas en U están prohibidas en las zonas escolares y es ilegal rebasar un autobús escolar con señales de alto intermitentes. Siga todos los límites de velocidad dentro de las zonas escolares. Las zonas escolares estarán activas y solicitamos a la comunidad que tenga en cuenta esta transición. Esto significa tener precauciones adicionales y seguir los límites de velocidad publicados en todo momento en nuestras zonas escolares.